Bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy, miércoles 21 de abril del año 2021, iniciamos la primera sesión del día de hoy, ya el primer curso. Así que en pantalla estamos apreciando el curso que vamos a llevar a cabo: es Trabajo en Espacios Confinados, a cargo del ingeniero Ángel Zárate Ramos, especialista en la materia, el cual el día de hoy nos va a estar compartiendo información valiosa. Bienvenidos a los que están aquí en la plataforma Zoom y los que están también desde la otra plataforma. En este caso hablamos de Facebook Live, ¿no? Estamos saliendo en simultáneo por ambas plataformas, ¿ya? Cabe indicar que los que tienen acceso aquí a la plataforma Zoom están agregados en el grupo, ¿no? El grupo de WhatsApp que Encapa ha creado para que de esta manera se les pueda enviar mucho más rápido las notificaciones y también los accesos, y así ustedes puedan ingresar, ¿no? Por Zoom también, ya que la resolución es mejor también, ¿ok? Bien, entonces los que no están en el grupo de WhatsApp, es decir, los que están viendo por Facebook, pueden solicitar ahí al número, al 951-4288-84, para que les puedan brindar también el acceso, ¿ya? Bien, entonces ya vamos a dar inicio. Para la certificación, ahí está. Nuevamente mencionamos también, siempre nos preguntan cómo obtengo la certificación. Entonces, el número disponible de Encap es el 951-4288-84 para que ustedes se puedan certificar en el curso de trabajo en espacios confinados, ¿ya? Importante también mencionar sobre la certificación. Está disponible en dos opciones: la modalidad digital, ¿no? En formato PDF en alta resolución, o el certificado físico, el cual te enviamos hasta tu ciudad. Ya ahí tienes dos opciones para que puedas elegir en el curso del día de hoy: trabajo en espacios confinados. Hoy estaremos hasta las 6:30 de la tarde con el desarrollo del curso, así que si tienen alguna pregunta respecto al tema, pueden usar los comentarios de Zoom o en su defecto por Facebook también. Estaremos pendientes para hacer el filtro. Ya ahí está ya por Facebook, ¿no? Alejandro Medina Mendia dice buenas tardes en Caps, que está conectado también. Bien, ahora sí vamos a darle pase al ingeniero Ángel Zárate para que nos pueda comentar una introducción del tema del día de hoy y ya mismo iniciamos con el curso. Estimado Ángel, muy buenas tardes. Coméntanos acerca del curso. Me parece que tu micrófono está desactivado. Ahora sí, coméntanos por favor acerca del curso y luego iniciamos con el tema completo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, estimados amigos de la Escuela Nacional de Capacitaciones y Autorización Profesional ENCAP. Como siempre, pues agradezco la oportunidad y el día de hoy vamos a tocar un tema importante también relacionado con los factores de riesgo, ¿no? Que son los factores justamente los trabajos en espacios confinados. Vamos a ver unas características, vamos a ver qué documentos acompañan de repente a la gestión que se tiene que hacer en materia de seguridad con respecto a los trabajos en espacios confinados. Como bien mencionas, entiendo, tenemos una hora para la capacitación. Al final habrá una ronda de preguntas. Y por ello también se ha elaborado una diapositiva resumen, en realidad, en función del tiempo que tenemos. Pero vamos a tocar los temas más relevantes, pues, en función de este tema, considero muy importante, ¿no? Trabajos en espacios confinados. Juan. Genial. Gracias, Ángel. Entonces ya mismo dejamos de compartir y para que puedas iniciar con las láminas del día de hoy. Listo, gracias. A ver, confírmame, por favor, Juan, gracias. Se visualiza, Juan, sí. Sí, Angelito, está perfecto. Se Bien, logra bien. visualizar. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, agradeciendo como siempre a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP, damos la bienvenida pues a los participantes que se unen mediante la plataforma de Zoom, ¿no es cierto?, en la sala, y también a los participantes que están pues conectados a través de la página de Facebook también de ENCAP. El día de hoy vamos a ver brevemente, en realidad, tocando los puntos más relevantes, le decía, en función a la ejecución, la realización de trabajos en espacios confinados.
Para comenzar, tenemos que decir que los trabajos en espacios confinados están considerados pues un trabajo de alto riesgo. Por ende, se necesita hacer una gestión adecuada, óptima, ¿no es cierto?, para evitar pues la ocurrencia de accidentes. Lo más relevante en función a estos trabajos en espacios confinados son pues la gestión que se tiene que hacer antes de iniciar las actividades, como son pues el PETAR, por ejemplo. Puede ser en minería, puede ser en construcción, que son los sectores, digo, donde más se desarrollan pues trabajos en espacios confinados. Entonces vamos a tener que realizar esta gestión, vamos a tener que rellenar un PETAR, vamos a tener, por ejemplo, que realizar un monitoreo de gases, ¿ya? Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver pues un resumen en realidad de del tema más relevante, qué son espacios confinados, qué tipos de espacios confinados existen y demás. Sobre todo, como ya es característica de nuestras capacitaciones en ENCAP, vamos a darles los criterios más importantes, más relevantes, para que los participantes pues utilicen estos criterios ya en el desarrollo de sus actividades relacionadas, en este caso, a trabajos en espacios confinados. ¿Pero qué es un espacio confinado? ¿Qué es un espacio confinado? Es importante tener el concepto primero para darnos cuenta que en determinado momento de la actividad pues estamos frente de repente a un espacio confinado, estamos listos para desarrollar una actividad en un espacio confinado. Una sugerencia, una recomendación en tal caso, no realicen trabajos en espacios confinados de manera individual, no realicen trabajos en espacios confinados, no lo realicen solos. Tiene que haber un soporte, un apoyo de un compañero, que normalmente es el vigía, ¿no? Que normalmente, para el caso de espacios combinados, es el vigía. Vamos a ver la definición y vamos a explicarla también para los participantes de Facebook y también en la plataforma de Zoom. Espacio confinado dice, bueno, es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido por maquinaria, puede ser, ¿no? Maquinaria, tanques, más adelante hay una diapositiva donde detallamos justamente los tipos de espacios confinados, tanque, tolvas o labores subterráneas también, en minería también es un espacio confinado, en el cual dice, existen condiciones de alto riesgo. Tanques, por ejemplo, ¿no? Tanques cisternas, tanques de almacenamiento de combustibles, en los grifos, por ejemplo, son espacios confinados. Como falta de oxígeno, ¿cuáles son las condiciones de alto riesgo? Falta de oxígeno, las más relevantes. Presencia de gases tóxicos también, si no hay una ventilación adecuada, eso también lo vamos a ver el día de hoy. Y otros, dice, similares, que requieran permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el denominado, pues, PETAR. Y quiero mencionar en la última diapositiva, vamos a dar unas recomendaciones también con relación a la gestión que se tiene que hacer en estos trabajos de alto riesgo, específicamente en trabajos en espacios confinados. Pero quiero mencionar que uno de los documentos importantes para hacer dicha gestión es sin duda pues el PETAR, el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, ¿ya? Entonces es importante saber rellenar el PETAR. Vamos a coordinar seguramente con nuestros amigos de ENCAP de repente una capacitación especializada del tema, ¿no? El uso del PETAR, el rellenado del PETAR, la gestión del PETAR como es debido, ¿no? Y lo menciono porque en ambos sectores, en el sector construcción y en el sector minería, el uso del PETAR es obligatorio, ¿ya? Entonces, porque construcción y minería también están considerados, pues, trabajos de alto riesgo. Por eso que también el concepto que nos da, pues, esta primera diapositiva nos menciona el PETAR. Ya nos menciona el PETAR. Es importante. Los trabajos en espacios confinados necesitan necesariamente, ¿no?, un PETAR. Si voy a hacer, por ejemplo, no sé, pues como trabajo de alto riesgo, voy a realizar la limpieza de un tanque de combustible, ¿no?, de un camión cisterna, por ejemplo, ¿no es cierto?, del tanque cisterna como tal, tengo que utilizar un PETAR. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a la limpieza, por ejemplo, de silos, ¿no? Con la disposición de residuos peligrosos,
porque son residuos peligrosos, ¿no? Entonces, esas empresas, de acuerdo a las actividades que realizan, tienen que utilizar en todo momento un petardo. El espacio confinado, dice, para hacer un resumen, es un área básicamente que no está diseñada para un trabajo permanente de determinado trabajador, ¿no? Para que una persona realice una actividad de manera permanente, ¿no? No está diseñada. Puedo realizar una limpieza, puedo realizar de repente algún mantenimiento, ¿por qué no? ¿No? Pero tomando siempre las respectivas medidas de seguridad. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo identificar a los espacios confinados? ¿Cómo identificar los espacios confinados? Ya tenemos el concepto, es un área que no está diseñada para que un trabajador, digamos, desarrolle una actividad de manera permanente, ¿no? Completamente. Pero ¿cómo identificar los espacios confinados? En primer lugar, bueno, son tres características las más importantes. Dice, número limitado de aberturas para entrada y salida, claro. Una sola entrada. Bueno, en el mejor de los casos, una entrada y una salida. En otro punto, de repente, el espacio confinado. Pero normalmente tiene una sola entrada, ¿no? O sea, hace las veces de entrada y salida, un solo punto de ingreso. ¿No? Una puerta, un ingreso metálico, una puerta metálica, bastante bien asegurada, de repente, en el tema de los tanques también, ¿no? Un área de ingreso, ¿no? Pero a la vez también es un lugar de salida, ¿no? Es suficientemente grande y está configurado de forma tal que un empleado puede entrar físicamente y efectuar el trabajo asignado, claro. Debería poder, ¿no? De manera incómoda de repente, pero puede ingresar. Físicamente puede ingresar, ¿no? Porque como les decía, de repente hay trabajos de limpieza, trabajos de mantenimiento. Entonces puede ingresar este trabajador. Normalmente en un espacio confinado, pues, que por ser justamente un espacio confinado, está a oscuras, necesitamos de repente instalar iluminación artificial, ¿no es cierto? Porque no sabemos con qué riesgos en general nos vamos a encontrar, ¿no? De repente es un lodazal, de repente es un tanque donde los restos del combustible pues están en la parte inferior del tanque, ¿no es cierto? Entonces, de repente debemos instalar iluminación artificial. No está diseñado, dice, para ocupación continua por parte de los trabajadores, ¿no? Claro. Ha puesto al oscuro, es un área pequeña, de repente no podemos ingresar. El ingreso es puntual, ¿no es cierto? Desarrollar actividades puntuales, rápidas. Los trabajos en espacios confinados no son actividades necesariamente que se van a demorar, pues, no sé, muchas horas, ¿no? ¿No? Dependiendo, ¿no? Generalmente, digo. Entonces, tenemos que estar en la capacidad de identificar estos espacios confinados. ¿Para qué debemos identificarlos? Para tomar, pues, las respectivas medidas de protección. Debemos identificarlos para tomar las respectivas medidas de protección. Ahí está, ¿no? Justamente lo que les decía. Tipos de espacios confinados, ¿no? Tipos de espacios confinados, silos, tanques en el tema minero, ¿no es cierto? Mantenimiento de planta, sobre todo, muchos espacios confinados, los molinos, por ejemplo. Y lo que les decía, las aperturas, ¿no? Las aperturas para el ingreso con el tema del manhole, ¿no? Hay que abrir esta compuerta, ¿no es cierto? Desasegurar, desentornillar de repente para poder ingresar, ¿no? Las trincheras, ahí ven ustedes el acceso, no sé si se puede visualizar el gráfico. Un ingreso bastante angosto, ¿no? O sea, el ingreso de por sí ya es dificultoso, ¿no es cierto? Para que determinado trabajador desarrolle, pues, actividades de manera prolongada, porque no se va a poder realizar. En el caso de las tuberías, por ejemplo, tienen dos accesos, ¿no? Uno de, tal vez, de ingreso y otro de salida, no sé. Tuberías como tal, en algún momento van a tener que vamos a tener que llegar a la salida, ¿no? Los molinos también, un tema minero, los molinos en el área de molienda, molino primario, secundario, todo el tema de mantenimiento mecánico de planta que tenga que ver con los molinos, vamos a desarrollar, pues, trabajos en espacios confinados, cambio de chaquetas, de repente una limpieza, cambio de bolas, por ejemplo, cambio de barras, ¿no? En algún momento vamos a ingresar a los espacios confinados.
¿ya? Sobre todo, ¿no? En el tema minero, pues les decía, en el tema de mantenimiento, sobre todo muchos de los espacios en minería, los espacios de trabajo, en tal caso, son espacios confinados. Muchos, por ejemplo, las chaquetas en el área de Chancado, molienda también, como les decía, los molinos, el área de flotación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay que hacer limpieza, hay que hacer mantenimiento, vamos a ingresar necesariamente a los espacios confinados. En el caso de los tanques sépticos, les decía, hay empresas, por ejemplo, que realizan limpieza de estos tanques sépticos, ¿no? Entonces, esos trabajos que realiza esta determinada empresa son o necesitan, como ya les mencionaba, pues, un PETAR. Y dentro de toda la gestión, porque en realidad el PETAR, pues, es un documento, nada más, es un formato, los que de repente conocen ya este pequeño formato, que no solo está en minería, les decía, también está en construcción, conocen el PETAR, ¿no es cierto? El PETAR para trabajos en espacios confinados. Vamos a entrar en el detalle también, no hay problema. Pero este PETAR, por ejemplo, para trabajos en espacios confinados, hay un espacio, ¿no es cierto?, donde se coloca, por ejemplo, los datos extraídos del monitoreo de gases, ¿no? Este PETAR de espacios confinados es característico por este punto. No hay un formato de PETAR para trabajos en espacios confinados que no tenga, pues, este espacio para colocar los datos extraídos del monitoreo de gases. Dicho sea de paso, el monitoreo de gases lo hace un personal especialista con equipos calibrados, adecuados para la gestión. ¿Ya? Les decía, ¿no? Hay empresas que hacen, pues, actividades, trabajos de limpieza de tanques sépticos, ellos en todo momento, ¿no? Espacios confinados, limpieza de espacios confinados, tanques sépticos. Y pues están expuestos, por decirlo menos, en todo momento de desarrollo de sus actividades a estos peligros inherentes. Ahora vamos a ver dentro de un par de diapositivas, creo. Van a estar, pues, los riesgos relacionados a los trabajos en espacios confinados, que son muchos, pero uno de los más importantes es, pues, la falta de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y para eso una medida correctiva, una medida de control, en tal caso, es, pues, realizar una correcta ventilación, de repente asistida, de repente natural, ¿no es cierto? Pero que va a permitir que los trabajadores desarrollen su actividad dentro del espacio confinado de una manera más segura. Excavaciones también, bueno, hay características también de una excavación para considerar espacios confinados, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de la profundidad y dependiendo del ancho de la excavación, ¿no? De repente es un ancho con una medida menor, y pues es un espacio confinado, ¿no? Por ejemplo, a ver, un espacio confinado, señores. En el tema de excavaciones, relacionado de repente a construcción, un ejemplo, pues, es un buzón, por ejemplo. Es un espacio confinado. ¿Ya? Un buzón es un espacio confinado. El buzón tiene una entrada, ¿no? Estamos hablando de repente del sistema de alcantarillado, ¿no? Tiene una entrada, tiene un tapón, ¿no es cierto? Donde puede ingresar un trabajador, sí, y por la profundidad también puede estar dentro del buzón, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, el buzón es un espacio confinado, que hay que tomar medidas definitivamente para evitar de repente la ocurrencia de accidentes, sobre todo relacionados, como les decía, a la falta de oxígeno. Consideraciones para la realización, para la ejecución de trabajos en espacios confinados. Hay muchas, ¿no? Hay muchas en realidad. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, de repente creo que no está en la diapositiva el tema del IPRC, ¿no? El IPRC ya para toda industria, sobre todo considerando trabajos de alto riesgo, como es trabajos en espacios confinados, el IPRC de línea base es una herramienta primordial. Es más, el IPRC de línea base es una herramienta preventiva, ¿no? Que se elabora, pues, antes de. Es más, ya me comunicaron que la próxima semana vamos a dictar justamente igual un curso corto de IPRC y mapa de riesgos. Y donde entraremos en detalle seguramente sobre este tema, esta herramienta vital, importante, que se tiene que realizar, que ejecutar. El IPRC de línea base se tiene que elaborar antes de comenzar las actividades justamente para prevenir,
para implementar medidas de control que eviten la ocurrencia de accidentes. Dentro de esas medidas de control, muchas de las medidas de control tienen que ver con el monitoreo de gases, con la iluminación asistida, con la ventilación asistida natural, podría ser. Ventilación e iluminación asistida natural, podría ser. ¿Ya? Pero aquí en este primer punto, en esta primera diapositiva, hablamos pues de lo importante que es tener como documento base para realizar estos trabajos de alto riesgo, estos trabajos en espacios confinados, como documento base les decía el TETAR. ¿Ya? Dice, ¿no? Todo trabajo a realizarse dentro de un espacio confinado requerirá de un permiso de entrada de espacio confinado, un PETAR, ¿no? El cual deberá colocarse en forma visible en el lugar donde se esté realizando la labor, la actividad. No solo el PETAR, ya les decía, el PETAR es un formato nada más. Estos trabajos en espacios confinados deberán ir acompañados de otros documentos más, ¿no? Deberán ir acompañados de otros documentos. Como es un procedimiento escrito de trabajo seguro, el resultado del monitoreo de gases, que también va en el PETAR, dicho sea de paso, ya lo mencioné, de repente algún croquis, ¿no? ¿Dónde estamos realizando esta actividad de espacio confinado, ¿no? Trabajo en espacio confinado, en qué parte de la zona industrial, en tema minero, en qué parte de la planta, ¿no? En el tema de espacios confinados, por ejemplo, podría ir de repente, pues, una capacitación previa, ¿no? ¿Por qué no? Antes de realizar la actividad, una capacitación previa. ¿Ya? Entonces, son documentos, repito, que acompañan, en este caso, al PETAR. Son documentos que acompañan al PETAR. Dos, dice, antes de ingresar a un espacio confinado, se debe cumplir escrupulosamente con los requerimientos estipulados en el permiso de trabajo correspondiente. Se debe instruir al trabajador para la toma de conciencia de los riesgos y su prevención. Ahí está, ¿no? Una capacitación, una instrucción. Esto también es vital, esto es importante, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Dice, sobre todo, dice también en el punto 2, con los requerimientos estipulados en el permiso de trabajo correspondiente. En el PETAR se detalla, por ejemplo, qué EPPs tengo que utilizar, dependiendo del tipo de espacio confinado, ¿no? De repente, si voy a entrar a un espacio confinado y sé que voy a encontrarme con material que va a ensuciar mi ropa, podría utilizar el traje descartable llamado Tyvek, por ejemplo. Si voy a ingresar y voy a posicionarme en un lugar que está pues hecho un lodazal, de repente ya no va a ser necesario por el trabajo un zapato de seguridad por ese trabajo, sino de repente unas botas de jeve de caña alta, ¿no? Entonces, el tema del rellenado adecuado del PETAR es muy importante. Otro aspecto importante es, por ejemplo, saber con exactitud qué trabajadores van a ingresar al espacio confinado. Esto también va a estar marcado, escrito, digamos, en el PETAR. Es más, ¿no? El PETAR se firma al ingreso o al inicio de la actividad y también los trabajadores van a firmar cuando se culmine la actividad. Entonces es importante saber con qué trabajadores para este trabajo en espacios confinados cuento yo para poder supervisar, monitorear de manera adecuada. Como dice el siguiente punto, ¿no? Se debe contar en todo momento con un trabajador fuera del espacio confinado para apoyar en cualquier emergencia. ¿Cómo se llama? Se llama vigía. Como les digo, señores, por el tema del tiempo, estamos haciendo un resumen nada más de lo que es el tema, una visión más amplia del tema, de repente conllevaría de repente un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero se llama vigía, ¿no? ¿Y por qué les decía que tienen que saber con qué trabajadores cuentan? Porque uno de esos trabajadores va a cumplir el rol justamente de vigía. Una cosa más, cualquiera no puede ser vigía. Cualquiera no puede ser vigía. Un vigía, por ejemplo, tiene que estar listo para, por ejemplo, cuando sea necesario, utilizar el extintor de incendios, ¿no? Utilizar adecuadamente un extintor, ¿no? Porque puede haber un amago de incendio dentro del espacio confinado
y el vigía debe estar en la capacidad, por ejemplo, de utilizar, digo, adecuadamente el extintor. Debe, por ejemplo, el vigía saber conocer temas de primeros auxilios también. Es más, la norma dice también que este vigía debe estar capacitado en estos temas, ¿no? Debe estar capacitado, ¿ya? Debe estar capacitado en brindar estos primeros auxilios. ¿Por qué? Porque alguna situación de emergencia se puede presentar. El trabajador o los trabajadores que están dentro de del espacio confinado pueden sufrir alguna convulsión, alguna situación de emergencia, y el vigía tiene que estar, digo, en la capacidad de brindarle, por ejemplo, los primeros auxilios. Es una sugerencia, obviamente. Cualquier trabajador no puede ser vigía. El vigía tiene que estar capacitado en muchos aspectos para hacer, para cumplir ese rol importante. ¿Ya? Eso, a ver, una cosa más, en el tema minero, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? En el tema minero nos hablan de que todos los trabajos de alto riesgo necesitan una supervisión permanente. O sea, no solo va a estar el vigía a la expectativa de que pueda pasar algo dentro del espacio confinado, sino también el supervisor. El supervisor no necesariamente va a ingresar al espacio confinado, pero sí va a estar, digamos, supervisando permanentemente desde que se inicia la actividad hasta su finalización. ¿Ya? Entonces, tengan eso en consideración, por favor. Y todo esto, les decía, va a ir plasmado, pues, en el PETA. Cuando hablamos de trabajo de alto riesgo y trabajos en espacios confinados, lo es, siempre menciono que hay que planificar. Siempre lo menciono para no solo tener un procedimiento, sino tener un plan general, ¿no? Si hablamos de izaje, tenemos que tener un plan de izaje. Si hablamos de trabajos en altura, tenemos que tener un plan de rescate, por ejemplo. Si hablamos de excavaciones, tenemos que tener un plan de excavación. Si hablamos de trabajos en espacios confinados, considero también entonces elaborar, ¿no? Un plan de trabajos en espacios confinados puntual, ¿no? Del trabajo específico que se va a realizar. Podemos tener un PES general, pero este PES nos servirá como base para hacer un plan específico. Con la mención, por ejemplo, de qué personal es el vigía, ¿no es cierto? Con qué recursos contamos para cuando ocurre una emergencia, de repente una camilla, un extintor, etc. Eso no necesariamente está, pues, en un procedimiento de trabajos en espacios confinados. Digo, no necesariamente, podría ser que sí. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos demostrar planificación, siempre lo digo de esta manera, si nosotros queremos demostrar planificación y sobre todo realizando trabajos de alto riesgo, para el caso del día de hoy, trabajos en espacios confinados, si nosotros queremos demostrar planificación, debemos tener, pues, justamente un plan, ¿no? Un plan relacionado, pues, al desarrollo de estas actividades. Otra consideración muy importante con relación a los espacios, a los trabajos en espacios confinados, ¿no es cierto? Son las atmósferas peligrosas. ¿No? Son las atmósferas peligrosas. Si existe el riesgo, dice, de atmósfera peligrosa, los trabajadores dentro del espacio confinado deben usar arnés de seguridad enganchado a una cuerda, como vemos en la imagen, ¿no? De rescate que conecte con el exterior. Asimismo, se debe contar con un equipo de respiración autónomo para usarse en caso sea necesario el rescate de algún trabajador. Claro. ¿Por qué no doy valores en caso de atmósferas peligrosas? Porque los valores los va a arrojar justamente el monitoreo de gases. Cuando yo realice un monitoreo de gases, ahí vamos a determinar si existe o no una atmósfera peligrosa. Por eso les decía la importancia de desarrollar, ¿no? Este monitoreo de gases. Es importante, ¿ya? Es importante. Es importante realizar el monitoreo de gases. Es importante implementar ventilación artificial, ventilación natural, de repente, si se pudiera, abriendo de repente alguna compuerta, ¿no es cierto? Se puede implementar ventilación natural. En el caso de la iluminación, también
tal vez si las compuertas son de la parte superior, ¿no es cierto? También puedo implementar iluminación natural o también asistida, ¿no? Con alguna luminaria que yo pudiera instalar dentro del espacio confinado. Son criterios, repito, o medidas de control que nos van a ayudar definitivamente a evitar que pasen accidentes. Para el caso específico de las atmósferas peligrosas o de la existencia de atmósferas peligrosas dentro de un espacio confinado, definitivamente realizar el monitoreo de gases. El monitoreo de gases, ya lo mencioné, lo desarrolla un trabajador especializado en el tema, ingeniero ambiental de repente, ¿por qué no? Técnico de repente, especialista en monitoreo de gases, monitoreo ocupacional, ¿por qué no? Y también por un equipo calibrado, el equipo monitor de gases tiene que ser pues un equipo calibrado debidamente, de repente, en perfectas condiciones de uso, porque no me puede dar un dato erróneo. Hay dos aspectos importantes con respecto al tema de atmósferas peligrosas. Uno, que el equipo del monitoreo de gases esté descalibrado y no arroje datos reales. Uno. Y dos, a veces hay empresas, y lo he visto, por eso lo comento, que no llevan monitoreos adecuados o que no lo realizan a pesar de que pueden tener el equipo. Y al momento de rellenar el PETAR en los espacios donde deben ir estos datos sacados, extraídos del monitoreo, colocan datos falsos, datos que no son reales. Eso, señores, es una falta grave. ¿Ya? Es una falta grave, definitivamente. Es una falta grave. ¿Ya? Es una falta grave. Entonces, nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto?, preparados para realizar un trabajo de espacio combinado de manera segura. ¿Cómo vamos a estar preparados? Realizando el monitoreo de gases, implementando ventilación e iluminación artificial o, de repente, natural, si se pudiera. Pero, ¿cuáles son los peligros del espacio confinado? Y esto está relacionado, repito, en el IPRC. Y no solo en el IPRC de línea base, sino también en el IPRC continuo, si me encuentro en el sector minero. Los peligros del espacio confinado son muchos en realidad. Por eso que la importancia del rellenado del IPRC, y esto lo vamos a ver cuando realicemos la capacitación, el IPRC continuo se tiene que elaborar en el área de trabajo. Yo no me puedo imaginar los peligros. Justamente en el caso puntual de los espacios confinados, son muchos peligros. Son muchos peligros. Y la pregunta es, pues, en mi caso, según la actividad que voy a realizar en determinado espacio confinado, porque el espacio confinado donde yo voy a trabajar tiene determinadas características. En función de esas características, seguramente existirán, pues, los peligros. No serán todos, de repente. Pero no voy a tener la oportunidad de saberlo si no relleno, pues, mi IPRC al costado, cerca, por acaso, al espacio confinado donde yo voy a trabajar, voy a desarrollar mi actividad. Puede ser una limpieza, les decía, puede ser un mantenimiento, etc. ¿Ya? Pero en el caso del rellenado del IPRC, sobre todo el IPRC continuo, y en el caso de los peligros en espacios confinados, yo no me puedo imaginar los peligros. Yo no puedo colocar por colocar. No, no puedo colocar por colocar los peligros, porque ya vemos en la diapositiva, hay muchos peligros. Muchísimo, ¿no? Mecánicos, dice, originados por partes móviles. Cuando yo ingrese, yo no sé con qué me voy a encontrar. Me puedo golpear, me puedo caer, me puedo resbalar, ¿no? Puedo sufrir de atrapamiento, ¿por qué no? ¿Ya? Temas eléctricos también, por presencia de cables energizados. Claro, puedo pisar un cable energizado. ¿No? Un cable energizado. Cables en la parte superior, no sé si llamarlo techo, ¿no? Entonces, tengo que, de alguna manera, repito, elaborar mi IPRC continuo, rellenar mi IPRC continuo en el lugar de trabajo. Iluminación también inadecuada, dice, cambios de temperatura, claro. De repente demasiado frío, demasiado calor, ¿por qué no? Ruido, vibración, radiación, etc.
peligros químicos, eso de repente es lo más relevante, ¿no? Voy a encontrarme, por ejemplo, cuando yo realice la limpieza de un tanque de combustible, le decía, con un tanque cisterna, voy a encontrarme con restos de combustible, voy a encontrarme con restos de material inflamable, que por la naturaleza de mi trabajo, de repente voy a tener contactos con estos residuos, y que son denominados, pues como vemos en la diapositiva, son denominados peligros químicos, ¿no? Son denominados peligros químicos. Subproductos que reaccionan con la atmósfera del espacio confinado, manipulación de ácidos, otros compuestos químicos, procesos de fermentación de materiales orgánicos, claro. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Puede haber material orgánico, ¿no? Hierbas. Musgo, materiales orgánicos que, por ejemplo, se desarrollan en humedad completa, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y como hay material orgánico, de repente hay insectos también. Insectos, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Es muy importante. Cuando voy a ingresar a un espacio confinado, debo observar, ¿no? Adecuadamente el espacio confinado para rellenar también adecuadamente mi per se continuo. Peligros psicológicos también, claustrofobia, ¿no? Claro, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que sufren de claustrofobia y obviamente no van a poder desarrollar trabajos en espacios confinados, no van a poder desarrollar. No van a poder desarrollar trabajos en espacios confinados. Dice, debido al potencial debilitamiento del personal que ingresa al espacio confinado, claro, básicamente es un temor, ¿no? Nos quedamos estáticos de repente, ¿no? Tenemos claustrofobia, ¿no? Fatiga, dice, por desgaste físico y psicológico. Es más, si nosotros ingresamos de repente a un espacio confinado y nos hace mucho frío o de repente mucho calor, ¿no? Mucho frío, de repente no podemos movernos de manera adecuada. Mucho calor, de la misma manera, ¿no? Desgaste físico. El que se puede materializar, dice, en la disminución de la capacidad de análisis y toma de decisiones, ¿no? Estamos muy lentos, no reaccionamos adecuadamente. Entonces, ¿por qué me detengo aquí, señores? Hablando de los peligros del espacio confinado, porque definitivamente tenemos que observar adecuadamente el espacio donde vamos a trabajar, tenemos que rellenar adecuadamente nuestro IPRC, tenemos que coordinar adecuadamente en función a los peligros identificados y a los riesgos evaluados, tenemos que coordinar qué medidas de control debemos tomar. ¿Y con quién lo vamos a coordinar? Con el vigía, vamos a coordinarlo con el supervisor, que como ya les decía, está pues delante, supervisando de manera permanente el trabajo en espacios confinados que vamos a realizar. Inmediatamente tengo que tomar medidas, tengo que implementar medidas, no puedo demorar, ¿no? Tengo que liberar el área, como seguramente muchos mencionan este punto de liberación del área, cuando todo está pues todas las actividades previas en materia de seguridad están implementadas, ¿no es cierto? Y por ello podemos empezar el trabajo, ¿no? En resumen, como les decía, estos peligros deben ir pues en el IPRC línea base, deben ir en el IPRC continuo, pero en base a estos peligros identificados y a los riesgos evaluados, deberán ir también la implementación de los controles. ¿Ya? Deberá ir la implementación de los controles. Cuando los controles estén implementados y de alguna manera el riesgo esté controlado, podremos comenzar a realizar la actividad. ¿Ya? Entonces, quería detenerme, les decía, para entrar en detalle, ¿no? De cómo debe ir, pues, o qué peligros. Ahí está, evaluación de riesgos, ¿no? En primer lugar, identificación de peligros, ahora evaluación de riesgos. Dice, los peligros identificados deberán ser evaluados por personal calificado y per se línea base, ¿no? Y de ser necesario, se contará con el soporte de personas especialistas en el tema, claro. El IPRC línea base lo vamos a tener que elaborar antes, ¿no? Antes de... ¿Ya? Cada peligro será examinado con respecto al alcance de la exposición al peligro, ¿ya? ¿Cuántas personas están ingresando al espacio confinado, ¿no? La magnitud del peligro, ¿cuál es la magnitud, ¿no? ¿Cuántos trabajadores va a, de repente,
perjudicar en caso ocurra pues, un accidente, puede ser una explosión, por ejemplo. Si nosotros no monitoreamos adecuadamente gases, pueden haber gases explosivos, ¿no?, en el interior de un espacio confinado. Tengan esto en consideración, siempre lo menciono también. En relación a los trabajos de alto riesgo, por ejemplo, también se pueden combinar. Puedo realizar soldadura, ¿no? Trabajo de soldadura dentro de un espacio confinado. Y si no está ventilado adecuadamente, ¿no?, de repente podría ocurrir pues una explosión, ¿o qué no? Entonces, señores, es importante tomar estas medidas para evitar la ocurrencia de accidentes. La probabilidad de que ocurra el peligro, claro, el riesgo, ¿no?, un nivel de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, ¿no? Normalmente los riesgos son altos, ¿no? En trabajos de alto riesgo, justamente. ¿Ya? Normalmente son de riesgo alto. ¿Ya? Entonces, una adecuada identificación de los peligros y una adecuada también evaluación de riesgos. En resumen, una correcta elaboración del IPC de línea base antes de realizar el trabajo de espacio confinado y un correcto rellenado, una correcta elaboración también del IPC continuo ya estando en el lugar de trabajo. Considero medidas importantes porque de todas maneras, pues, el trabajo se va a tener que realizar y lo vamos a realizar seguramente, pero tenemos que tomar las medidas. Por eso les decía, una adecuada identificación de peligros, una adecuada evaluación de riesgos debe ser, pues, importante, debe ser vital. Algo que se anexa al PETAR, también, pues, justamente, en el caso de minería, es el IPRC continuo y será también el IPRC línea base. Si es otro sector, de repente solo el IPRC línea base, ¿no?, donde deberá estar consignado, pues, que voy a realizar trabajos en espacios confinados. Riesgos generales, bueno, ahí están, ya vimos los peligros, ahora los riesgos, ¿no? Equipos que se ponen en marcha, atrapamiento, electrocución, ¿por qué no? Intempestivamente, claro. Atrapamientos, ahí está, choques, golpes, ¿no? Riesgos de electrocución por contactos con partes metálicas, caídas a distinto nivel, caídas a mismo nivel por resbalones, caída de objetos en el interior, claro, ¿no? Yo no sé con qué objetos me voy a encontrar en el espacio confinado. Tengo que observar, analizar, pues, de manera adecuada. Ambiente físico agresivo, muchos cables, el paso es muy complicado, es difícil, es un ambiente físico agresivo. Fatiga, cansancio, por exceso de calor, un golpe de calor, ¿no es cierto? ¿No? Cansancio. No desarrollo mi trabajo de manera normal, de repente voy a demorar más de lo pensado, entonces hay que tomar medidas. Problemas de comunicación, no entra la señal de repente, ¿no? Tenemos de repente radios de comunicación, justamente esta comunicación será pues directa, ¿no?, con el vigía, en este caso también con el supervisor, ¿verdad? Con el supervisor, ¿no? El tema de la comunicación. Es importante, definitivamente, ¿no? Es importante realizar o implementar estas medidas de control para evitar, ¿no es cierto?, que ocurran accidentes relacionados, pues, con estos riesgos generales, decía, ¿no?, lo que puede ocurrir, pues, en un espacio confinado. Les decía también, se puede combinar con otro trabajo de alto riesgo, que es trabajos en caliente. Puedo realizar un trabajo de soldadura en el interior de un espacio confinado. Necesitaré, en tal caso, iluminación, ventilación artificial, de repente, ¿no es cierto? De repente necesitaré, pues, el soporte, la ayuda de un compañero de trabajo. Entonces ya uno solo no va a ingresar, van a ingresar dos, ¿no? Tema de los equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es importante. Riesgos específicos, los más importantes definitivamente dentro de un espacio confinado es, pues, asfixia, ¿no? Para el trabajador directamente, ¿no? ¿Por qué? Por la deficiencia o por el exceso, también podría ser de oxígeno, ¿no? Asfixia, ¿no? Incendio y explosión, claro, porque de repente hay gases o hay material combustible dentro de un espacio confinado y de repente voy a generar una chispa, ¿y qué va a pasar? Una explosión, ¿no? Un incendio. Una intoxicación, sí, de repente, ¿no? También. De repente una intoxicación por respirar, ¿no? Gases contaminantes, no necesariamente asfixia, ¿no? Gases contaminantes.
Entonces, tenemos que tener, les decía, especial cuidado, una adecuada identificación de peligros, una adecuada evaluación de riesgos, para que como trabajadores pues, no tengamos ya ningún problema. Digo, podremos trabajar de manera segura. Con esta parte vamos a terminar, como les decía, es bastante corta la capacitación del día de hoy por el tiempo que tenemos. Quiero mencionarle también aquí el tema del PETAR, nuevamente recalcarle la importancia del PETAR. El PETAR es un documento nada más, es una hoja nada más, que tendrá que ser firmada en primer lugar por los trabajadores que participan en estos trabajos en espacios confinados. Tendrá que ser firmada también el PETAR por el supervisor operativo, ya sea pues en minería, construcción, electricidad, cualquier rubro. Dicho sea de paso, ¿no? Ya les había mencionado, las empresas que realizan trabajos en espacios confinados son empresas especializadas, tienen los EPPs, tienen estos, o deberían tener, digo, estos documentos de gestión. ¿Ya? Esos documentos de gestión. Entonces, es muy importante. ¿Qué documentos debo anexar al PETAR? En primer lugar, a ver, si estoy hablando de minería y de repente de construcción, ¿no es cierto? Donde de repente va a ser el tema más álgido, relevante, ¿no? Para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Debo anexar, en primer lugar, la orden de trabajo. Esta orden de trabajo debe estar firmada por el supervisor operativo, ¿no? Debo anexar, como dice la diapositiva, también el registro de monitoreo de gases, de ser necesario, claro. De repente hay algún espacio confinado que con las aberturas que se puedan hacer, ¿no? Con las compuertas abiertas, de repente, ¿no? Con la entrada al espacio confinado abierta, ¿no es cierto? Entrada abierta. Y de repente se va a ventilar de manera natural. Normalmente dejamos algunas horas, ¿no? Para que se ventile. Y después de esta ventilación tal vez no sea necesario un monitoreo de gases, tal vez, digo. En lo posible, realizar un monitoreo de gases. ¿Ya? Tener a la mano no solo el procedimiento escrito de trabajo seguro, sino también el plan de trabajo en espacios confinados. También, ¿no? También es un documento importante que irá, pues, anexado al PETAR. Les decía, ¿no? De alguna manera, una implementación de una ventilación y un de una iluminación también natural o artificial, ¿no? ¿No? Para evitar justamente el tema de asfixia o explosión, podría pasar. ¿Qué más habíamos mencionado? Debemos anexar de manera general para todos los rubros el IPC línea base. De acuerdo a la actividad que voy a realizar, es un espacio confinado, es un trabajo en espacio confinado. Si estoy en minería y construcción, anexaré de repente el IPC continuo, ¿no? Que ya muchas empresas por eso están utilizando, no solo el sector minero ya utiliza el IPC continuo, sino también otras empresas especializadas, en este caso, que realizan trabajos en espacios confinados. ¿Qué más debemos anexar? Dijimos al inicio, una pequeña capacitación en espacios confinados. Por ejemplo, verificar que el vigía, pues, es una persona calificada, ¿no? Para realizar dicha función. Es decir, el vigía tiene que saber tener conocimientos en primeros auxilios, tiene que saber, por ejemplo, uso o manejo de un extintor, ¿no es cierto? Lucha contra incendios, ¿por qué no? Y asistir, ayudar, brindar el soporte necesario a la persona, a los trabajadores que están dentro de este espacio confinado. Definitivamente, como les decía, son recomendaciones muy generales, pero considero que hemos tocado pues lo más relevante con respecto al PETAR, con respecto de repente a los documentos, con respecto a las medidas de control, un poco de los EPPs que hemos mencionado, ¿no? Las botas de GB de caña alta, los guantes también de caña alta de repente, respiración autónoma, porque no de ser necesario, instalación de repente de un equipo de autorrescate, ¿no es cierto? De acuerdo. Al tipo de actividad, al tipo de trabajo en espacio confinado que voy a realizar. La recomendación de inicio fue nunca realicen los trabajos en espacios confinados solos, siempre tienen que estar acompañados. ¿Ya? Siempre tienen que estar acompañados. ¿Para qué? Para que en caso de una emergencia
este personal de soporte esté con ustedes dándoles justamente el apoyo, el soporte justamente necesario para que realicen la actividad, ¿ya? Entonces, es un resumen en realidad, por el tiempo que tenemos, les decía, de lo más relevante, ¿no? Trabajamos en espacios confinados como parte también de los trabajos de alto riesgo, ¿ya? Relevante el tema del IPRC, relevante el tema de del monitoreo de gases, ¿cierto? De vigía, ¿ya? Entonces entiendo, hemos llegado ya a la parte final, es un resumen, les decía, de este tema muy, muy importante, ¿no? Entiendo que vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Juan. Gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final y bueno, tenemos estos últimos minutos para la ronda de preguntas. Así que si alguien tiene una pregunta, los que están aquí en Zoom o en su defecto, los que están a través del Facebook de ENCAP, pueden enviar sus preguntas. Ya voy a, mientras ello, aprovecho también para poder responder preguntas sobre la certificación. Ya en la certificación, ahí está el número en donde deben de comunicarse para obtener la certificación, ¿no? Tanto en la modalidad digital o en su defecto la opción el físico, ¿no? El cual se envía por encomienda hasta tu ciudad. Ya ahí está, para los que están preguntando, Milagros Gago, Merlin Torres, Lourdes Quesquén, ¿no? Nos vienen preguntando acerca de la certificación, los costos, así que todos esos detalles les van a poder brindar a través del WhatsApp. Y ahí está, el número de ENCAP, 951-4288-84, para que nos puedan agregar directamente al WhatsApp como ENCAP y puedan pedir toda la información de las dos opciones, ¿no? Importante también mencionar que la certificación ya está, se está generando con los códigos QR, ya los códigos QR de seguridad para que puedas pues, presentarte con toda seguridad en las diferentes convocatorias a nivel nacional. Ya ahí están entonces todos esos detalles. A ver, vamos a ver si por aquí tenemos alguna pregunta a través de Zoom, creo que de momento todavía no. Ángel, en todo caso, coméntanos por favor algunos alcances adicionales sobre el tema del día de hoy, ¿no? Mientras tenemos todavía estos minutos. Bien, Juan, sí, en realidad hemos tocado lo más relevante, lo más importante. Y lo que siempre menciono cuando hablamos, pues, de trabajos de alto riesgo y en general, donde está incluido, pues, trabajos en espacios confinados, es muy importante la coordinación, ¿no? La coordinación que tiene que haber entre todo el grupo de trabajo, ¿no? De supervisores, supervisor operativo, supervisor de seguridad, vigía, trabajadores que van a ingresar al espacio confinado, ¿no? Tiene que haber una coordinación total, tiene que haber una planificación de los trabajos que se van a realizar, tiene que haber documentos que sustenten que vamos a realizar el trabajo en espacio confinado de manera segura, ¿no? Todo su conjunto definitivamente hará que de alguna manera pues evitemos la ocurrencia de accidentes. Todo el tema de seguridad, como ya lo hemos venido trabajando en ENCAP, es pues para evitar los accidentes laborales y sobre todo en el desarrollo de estos trabajos de alto riesgo, ¿no? En algún momento hemos capacitado también el resto de trabajos de alto riesgo, como son trabajos en altura, trabajos en caliente, excavaciones. Entonces, las recomendaciones para estos trabajos de alto riesgo, pues en su mayoría, son las mismas, ¿no? Coordinación, tener un procedimiento, elaborar adecuadamente el IPRC de línea base, elaborar el IPRC continuo ya en el área de trabajo, realizar el monitoreo de gases, una coordinación adecuada, les decía, y sobre todo, ¿no? No cometer el exceso de confianza. Mucha gente tiene la experiencia necesaria y cuando realiza este tipo de actividades, pues, se confía un poco en este tema, ¿no? Entonces, no es, pues, una buena práctica, ¿no? No es una buena reacción, digo, cuando vamos a realizar, sobre todo, trabajos de alto riesgo. Entonces, son las recomendaciones que hemos vertido de manera general, ¿no? Hemos tocado, les decía ya, el tema más relevante, de repente más importante de este tema, en función también al tiempo que tenemos, ¿no?
Aquí tenemos una pregunta, Ángel, de Merlin Torres. Menciona, ¿cuántos minutos como máximo puede estar un trabajador dentro de un espacio confinado? A ver, bueno, en realidad debería estar todos los minutos necesarios, pero cuando se ha realizado un monitoreo de gases y la presencia de oxígeno es la adecuada. Por ejemplo, uno, dos, cuando se realiza pues una ventilación adecuada también, no habría problema en función al tiempo. No hay presencia de gases. Ahora, si la presencia de gases es inevitable evadirla, ¿no es cierto? O sea, porque vamos a ingresar a un espacio que sí tiene presencia de gases necesaria, no la podemos, no podemos controlar esos peligros y riesgos, podemos ingresar con un equipo autónomo de aire, ¿no? De oxígeno también, ¿no? Entonces, lo ideal es que no tengamos un límite para realizar un trabajo en espacio confinado. ¿Por qué? Porque las condiciones dentro del espacio confinado deben ser condiciones seguras de trabajo, ¿no? En tal caso, para responder a la pregunta, habrían dos opciones nada más. Una, cuando hay presencia, pues, de gases contaminantes o de deficiencia de oxígeno, tengo que entrar con un equipo autónomo, ¿no? De respiración. Y dos, la más importante, en todo momento deberemos tomar e implementar medidas de control para que este espacio confinado sea para la actividad que voy a realizar, ya sea de mantenimiento o limpieza, tal vez, sea un ambiente de trabajo seguro. Bien, Genial, Ángel, muchas gracias entonces también a Merlin por participar y también por la respuesta. Entonces, con ello terminamos la sesión del día de hoy y así que los que están conectados, importante, ¿no? Ya se ha creado el grupo de WhatsApp y por ahí les vamos a enviar los próximos temas también en relación al tema de la minería que vamos a seguir desarrollando con el ingeniero Ángel, así que atentos al grupo de WhatsApp. O en su defecto también pueden darle me gusta a la página de ENCAP, aquí les comparto, muy importante porque nos preguntan, ¿dónde veo la programación de ENCAP de los cursos que venimos dictando de lunes a viernes? Es sencillo, ¿no? Y aquí está en Facebook, ingresa a ENCAP, dale me gusta y también la opción de seguir. Ahí vas a poder visualizar todos los cursos que se están publicando, el horario, también los docentes, así que de esa manera vas a estar enterado de de los cursos, los temas que se van a tratar en los próximos días. ¿Ok? Ángel, muchas gracias. Nos reencontramos entonces en los próximos días. Muchas gracias, Juan, nuevamente. Agradezco también a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP. Sí, bueno, vamos a seguir coordinando. De mi parte, pues será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Genial. Gracias, Ángel. Bien, amigos, para finalizar, aquí está el número de WhatsApp nuevamente, ya para finalizar la transmisión del día de hoy. Ya ahí está, nuevamente repetimos, muy importante que lo hagan a través de WhatsApp al 951-4288-84. Y si desean ver cursos adicionales en relación al tema de seguridad, también que se han editado con el ingeniero Ángel, ahí está la página web encap.edu.pe. Vas a poder encontrar más de 180 cursos en diferentes áreas para que también puedas capacitarte y certificarte. Ya, entonces, con ello dejamos y finalizamos la transmisión del día de hoy y en breve iniciamos el siguiente curso.